habéis hecho por nosotros. Os lo agradezco de todo corazón, os lo juro que os lo agradezco de todo corazón. Y lo que puedo hacer, aquí está una señora. Para lo que podáis, aquí me tenéis. Venga. ¡Guapa! ¡Guapa! Hoy ha sido el desahucio de Irene, de la madre de Irene y los tres críos menores que ya habían sufrido un desahucio antes. Entre medio de todo esto teníamos el compromiso de Habitatxa de que iban a intentar parar el desahucio y que en caso de no poder pararlo darían un realojo estable. Insistimos que estable no significase una pensión cuatro días, un albergue cuatro días. Teníamos el compromiso de Xavier Trias, el alcalde de Barcelona, de que si se producía el desahucio habría un realojo estable. Insistimos también, estable no son cuatro días en una pensión. Esta semana un compañero que está por aquí, que ahora no lo veo, de Zona Franca, en la audiencia pública le insistió a Jordi Martí, el Xavi que está ahí al fondo, preguntó en la audiencia pública al Xavi Martí sobre este caso en concreto, el de Irene, el desahucio, y dijo que estaban tomando todas las medidas posibles para que no se produjese el desahucio, que garantizarían un realojo también estable. Esta mañana a las 8 de la mañana, todos esos compromisos, esas palabras, tanto de la administración como de los cargos políticos, se han esfumado. A las 8, a las 7 y pico, se han presentado 4 o 5 furgones de los Mossos, la comitiva judicial, también hay que decir, la comitiva judicial del juzgado número 43 de Barcelona, que son unos inhumanos, o sea, tienen una calidad baja, pues una calidad humana bajísima, se han presentado de una manera súper despótica, a sacarlos de la cama a los críos, a sacar a Irene, a sacar a su madre a la calle. Ellos no tenían notificado que se iba a producir este desahucio. Lo que les decían de realojo, ese realojo estable, esta mañana se ha traducido en cuatro días en una pensión. Por eso esta mañana hemos decidido que no íbamos a hacer lo que ellos se pensaban que íbamos a hacer, que es, se ha producido el desahucio, nos vamos a casa y ya está. No, hemos venido a ocupar la sede del distrito, hemos venido a exigirle al Jordi Martí, al regidor, porque él es el responsable político de la gente de este barrio, porque se comprometió el Trias, porque se comprometió a Habitatxa, hemos venido a exigirle que hiciesen un realojo estable. Que cuatro días en una pensión no era un realojo estable y que si no, nos íbamos a quedar aquí y íbamos a exigir su dimisión. ¿Qué ha pasado? Que de repente, pues ya pasábamos de los cuatro días de pensión a un centro familiar en Navas, que es un piso en Navas temporal y luego ya se vería, ya buscarían dónde. Y Irene, y, bueno, Irene y toda su familia se negaban, perdón, porque sus hijos ya... porque sus hijos ya han sufrido un desahucio, este es el segundo desahucio que sufren y no los va a estar movilizando de barrio, de arriba para abajo, hasta que el ayuntamiento decida dónde les dan un realojo estable. No los van a estar cambiando de barrio y existe el derecho al arraigo de barrio, además que había un compromiso político. Y hoy hemos venido a exigirle que cumpliesen o que se fuesen, que dimitiesen. Total, se han pasado toda la tarde diciendo lo mismo, que Navas era la única solución. De hecho, se han dedicado también a hacer una nota de prensa y a llamar a prensa a decirles que estábamos aquí porque queríamos, porque les habían dado un realojo. Cuando es mentira, y ahora se lo decíamos a Jordi Martí, que ahora nos hemos reunido con él, que tanto a Habitatxa antes cuando nos hemos reunido aquí como a Servicios Sociales les hemos explicado, estaban confundiendo. Su expareja tiene un realojo que le ofrecen en Torrebaró, pero que no tiene nada que ver con la unidad familiar de ellas dos y los tres críos, que no tienen ningún realojo más que Navas temporal. Y con mala fe se han dedicado a decir en prensa de que estamos aquí porque queremos, porque tienen un piso estable concedido. Total, que al final, hace un rato, ha venido el Jordi Martí, el regidor de aquí del barrio. Palabrería inicial de esta que te digo, pero no te acabo de decir mucho, ¿no? Vengo a ayudar. Sí, vengo a ayudar, bueno, soy humano y demás. Y se pensaba que nos íbamos a contentar con eso y hemos dicho que no, que queríamos un realojo en el barrio y que si no, no nos iríamos. Total, que al final se ha comprometido. Irene y su familia se van a ir a casa de una amiga que se va de vacaciones y se lo deja hasta mediados de agosto ahí en el barrio para no tener que mover los críos de barrio. Se quedarán ahí y el compromiso del Jordi Martí es que antes del 15-16 de agosto tendrán un realojo en el barrio de la Marina, que es su barrio, en un piso de alquiler y que le van a subvencionar ese alquiler. Todo esto estemos todas atentas porque si no cumplen su palabra y su compromiso, les vamos a caer encima con toda la fuerza del barrio, de la PA y de quien haga falta. ¡Ahí está! Bueno, otra vez.
Gracias. No me canso de daros las gracias. Vente para aquí, vente para aquí. Es que no sé, es que gracias porque de verdad que soy la hostia. Soy la hostia. Lo que no consigáis el pueblo no lo conseguiremos nadie. ¡Olé! El pueblo es lo que nos tenemos que ayudar uno a otro. Es lo único que hay. ¡Guapa! En la justicia no hay ninguna. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Un aplauso para la Neneu y la Granacha de la Marina. De verdad. Guapa. Vosotros sí que sois. Ole. Ahora estar tranquila. Descansar un poco. Ahora descansar. Ahora descansar.